Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Interfaz, este programa que desarrollamos del campo de la seguridad, siempre teniendo en cuenta los riesgos, ¿sí?, y la protección humana, a los fines de evitar, prevenir la producción de los mismos, siempre aplicando procesos de gestión, siempre teniendo en cuenta este grado de interdisciplinariedad que tiene. Y hoy vamos a estar volviendo a una temática que hemos tenido en un programa anterior, que tiene que ver justamente con la seguridad acuática o en espejos de agua. Y bueno, está de nuevo con nosotros Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás? Preséntate nuevamente para aquel que no haya podido... Bueno, yo soy Alejandro Fontana, soy analista en seguridad, técnico en prevención y bueno, me dedico de toda mi vida a lo que es prevención y seguridad en el agua. Desde mi área de como oficial de prefectura y guardavidas, así que bueno. Bueno, es esa visión que justamente nos contabas en otro programa anterior que estuviste, que tener esa visión general, ¿no? Integral de la seguridad, que es tan importante y bueno, que llega a ese grado de interdisciplinariedad que cada uno en lo suyo tiene que ser especialista, ¿no? Seguro, sí, soy consciente de que es así, porque el conocer y ir viendo cada temática en particular y conocer distintas áreas hace que uno pueda tener un enfoque muy particular. De hecho, bueno, justamente hablábamos de la diversidad que tiene uno por ahí, tal vez desde la ignorancia considera que nada más es las actividades recreativas o tal vez en un natatorio, pero bueno, habíamos hecho una diferenciación, ¿no?, entre lo que era aguas abiertas. Sí. Tiene su habíamos charlado en el programa anterior sobre el tema de natatorio, los accidentes que podían ocurrir en una pileta de uso doméstico, hogareña, doméstica, de propiedad de cada uno en su casa. Exacto. En donde no tiene el Estado ningún tipo de participación en cuanto a los que son las medidas de seguridad. Y la necesidad además esa de concientización por parte de los usuarios. Por, ¿no?, eso, claro, las campañas preventivas se focalizan en la familia, en los usuarios de esa pileta. Exactamente. Y después están los otros, habíamos hablado de natatorios de uso colectivo, que están desde los condominios hasta las piletas de los clubes, hoteles, etcétera. Bueno, que eso tiene otra particularidad porque hay una legislación que deben cumplir y que también debe estar la presencia del guardavidas en forma obligatoria. Exactamente. Salvo en los casos especiales, ¿no? Porque hay casos, bueno, de condominios. Siempre hay, pero bueno. Y de alguna manera habíamos hablado también que es todo otro capítulo aparte, que son aguas abiertas, ¿no? Por supuesto. ¿Qué se considera agua? Sí, aguas abiertas, nosotros, si bien la ley nacional o provincial de guardavidas habla en todo espejo de agua, público y privado, debe haber un guardavidas presente, cuando habla de espejo de agua, valoramos todo, valoramos un natatorio y valoramos, por ejemplo, un lago, una laguna, una tojera, donde haya actividades recreativas, los ríos, el mar, un lago del sur, por ejemplo, claro, en todos los lugares en donde se realicen actividades recreativas. Pregunta de la ignorancia. Sí. ¿Qué es una tosquera? ¿Qué es una tosquera? ¿Qué se considera? Una tosquera son las... bueno, es buena la pregunta porque en realidad son los lugares donde más riesgo existe, donde la estadística de ahogamientos es altísima, sobre todo ahogamientos múltiples. ¿Cómo se genera una tosquera? De acuerdo a la ley de minería, la extracción de tosca está habilitada siempre y cuando se regule. Hace unos años, hace 20, 30 años en la Argentina, no estaba tan regulado. Entonces cualquiera que tenía un campo podía extraer tosca para hacer las rutas, por ejemplo, la Panamericana, la autopista Buenos Aires-La Plata. Uno ve que al costado hay esos espejos de agua que uno dice, pero ¿cómo aparecieron? Bueno, justamente esas excavaciones, que son a 25, 30 metros de profundidad algunas, hace que llegue a la napa y cuando el agua empieza a fluir, claro, tienen una técnica especial para poder demorar que eso ocurra, se nivela al nivel de la napa y quedan espejos de agua de una profundidad de entre 15 y 20 metros. Ah, importantes. Normalmente, la mayoría tienen en forma abrupta lo que es la parte de la costa. Claro. Esto implica el riesgo de que cualquiera que se tire no va a quedar clavado en el fondo, pero sí no va a hacer pie inmediatamente. Entonces, el proceso de ahogamiento se inicia cuando la persona entra en distrés, no puede acercarse a la costa, empieza ese proceso, como le decía, de ahogamiento, pero además el padre
o el amigo o el tío que está afuera lo quiere ayudar, se tira, no conoce tampoco de la extracción de una persona, y lo abrazan, se ahogan juntos, uno, dos o tres personas. Claro. Ha habido ahogamientos múltiples de hasta tres personas o cuatro. Ni que hablar además del fondo, ¿no? Porque no es una, digamos, el lecho de esa tosquera. Bueno, contrariamente a lo que es la creencia popular y lo que a veces comunican los medios de que quedó, a veces dice que quedaron enredados en las algas, en los juncos, etcétera. Sí. No. En la tosquera el ahogamiento se produce pura y exclusivamente por la profundidad. Sí, eso puede producir, porque el fondo es de tosca y en realidad el fondo no llegan al fondo. Ah. El problema es las cavas, que son pozos de menos de 3-4 metros de profundidad, en donde se hace para extraer tierra de, claro, de la superficial, queda el pozo y se llena con agua de lluvia. Esos pozos sí tienen el lecho fangoso, y ahí tiran mucha basura también. Entonces cuando las personas se tiran, quedan claro, clavadas en el fondo, o paradas, o de cabeza. Entonces se produce el ahogamiento, se golpean con algún objeto contundente. Claro, un poco. Es la gran, por eso que es importante las campañas preventivas, claro, para eso, en los lugares donde están. Claro. Primero, tiene que tener un cerco perimetral, el campo, un cerco perimetral, la tosquera, carteles que indiquen aguas peligrosas. No existe. O lo vandalizan. Entonces es un problema muy, muy claro, particular. No, yo tenía la idea de que era a través, a partir de vegetación que crecía. No, que quedaba, porque pero inclusive bueno, yo le puedo mandar algunos links, hay videos que se llaman Derribando Mitos, en donde estamos nadando entre las algas, y las algas no son carnosas, claro, no se enriedan. La información a veces surge de los medios periodísticos, claro, y no son comunicadas por algún personal idóneo, exactamente. Toman mitos por ahí, ¿no? El problema también, se acuerda que le había comentado la cadena. A eso iba, ¿no? Iba a hablar de ahogamientos. Exacto. El primer eslabón ya me había dicho que era la prevención. Prevención, de hecho, el primer dibujo está el chaleco salvavidas, que es una prevención normal. Yo uso un kayak, me pongo el chaleco, es un elemento de prevención. Después tengo otros ahí en el entorno acuático para usar una embarcación. Claro. Pero el primario es que tengo un chaleco. Me doy vuelta, voy a flotar. Si el kayak se me va, yo voy a poder pedir ayuda. Y no me voy a entrar en desesperación, aunque no sepa nadar. El segundo eslabón, trabajamos el 99% en este punto. ¿Eh? Ajá. Prevención. Prevención. En una pileta, pero para hacérselo muy breve, la cartelería, la señalética, que quede claro, en cualquier espejo de agua, río, mar, es prevención. Sí. Ahí hay una prevención pasiva, ¿no? La prevención, yo tengo que poner el cartel. Por ejemplo, no tirarse de cabeza agua a poca profundidad. Es un cartel preventivo. Yo no lo puse, se tiran de cabeza, se quiebran la columna, y si es un natatorio de uso colectivo, hay una cadena de responsabilidad. Claro. Es interesantísimo, porque cuando uno se empieza a hablar de fallos sobre eso, es... Claro, muy interesante. Claro, que no se tiene así esa conciencia. Los fallos son muy interesantes para el aprendizaje. Sumamente. En el segundo eslabón de la cadena de sobrevivencia está el reconocer el ahogamiento. Es decir, es muy importante. Mucha gente no reconoce el ahogamiento. Hay evidencia de videos de chicos que se están ahogando en las piletas, en piletas, imagínense lo que es en aguas abiertas, en el mar. Al lado de ellos pasan en el proceso de ahogamiento porque son ahogados silenciosos. Y la persona no lo percibe, no lo detecta, hasta que el chico entra en un paro respiratorio, queda inconsciente, y si tienen suerte lo sacan enseguida, y si claro, no, lo van a sacar a los 4 o 5 minutos cuando se dan cuenta que alguien que lo vio. Claro. Eso es muy importante, el reconocer el ahogamiento. Hay que estar, nosotros los guardavidas, sí, tiene el ojo, estamos preparados, claro, estamos claro, continuamente, y nos ponemos en lugares de observaciones clave para poder, ya conocemos inclusive... La gente, ¿cuándo se va a meter? ¿O cómo nada? Si vamos a tener algún problema. Claro. Y sobre todo los chicos. Los chicos tienen que estar al alcance de un brazo de los adultos sin ninguna temática. No podemos usar teléfono, celular. No, claro, no. Profundidades grandes, o sea. Claro. El chico tiene que estar siempre, aunque tenga el espejo de agua a 20 centímetros, al lado de los padres. Al alcance de un brazo. Bien. Eso es fundamental. Prevención 100%. Teléfono, lo que se ve es. Usó el teléfono y el chico solo piensa que el guardavidas va a ser el encargado de los chicos, si no es así. Los chicos tienen que estar
bajo la supervisión de los padres. Recién a una edad de 12, 13 años, pueden estar solo en un natatorio o en un espejo, pero siempre controlado por un mayor responsable. Claro. Cuando tengan 18, ahí van a tener la libertad de poder hacer las cosas porque ya entienden que lo que están haciendo. Si no, van a tener... No, el chico no percibe el riesgo y, bueno, si tampoco el grande tiene que cuidarlo. De hecho, el problema es que los chicos son algo silenciosos. Hasta 6, 7 años no piden auxilio. Claro, manotean y uno sabe si está jugando. Sí, o... La gente cree que están jugando, que es un juego. La ve y... Pues, no, se está ahogando. Se está en pleno proceso de ahogamiento. Interesante. El... segundo punto, el tercer punto de reconocer es proveer la flotación, porque esta cadena de ahogamiento está dirigida no a los guardavidas, sino a la gente común. Entonces, si yo tengo a alguien que se está ahogando y no soy capacitado para poder tirarme a salvarlo, tengo que proveer la flotación, cualquier elemento que flote, sea una botella, un de 5 litros, una conservadora, algo que lo pueda, si es algo con una cuerda mejor, porque estoy entrando en la cuarta cadena de ahogamiento, que es la extracción del agua. Ajá. Y quiere decir que yo lo tengo a 2 o 3 metros, tengo una soga, puedo atar y tirarle algo, sí. Se aferró, no se va a hundir, no va a entrar en el proceso de ahogamiento. Esto siempre que la persona no entre en distrés. Lo mejor es mantener la calma. Nosotros damos clases de natación y cuando le enseñamos a mantener la calma y flotar, estamos enseñándole a salvar la vida. Claro. Después le enseñamos a nadar. El distrés, o sea, cuando entra en pánico, ¿y cuál es la mecánica de eso? O sea, la mecánica, ¿qué le pasa el distrés es la persona, normalmente, depende, hay gente de flotabilidad positiva, neutro, negativa, pero la persona que entra en distrés empieza a... se pone en posición, primero que no está en posición horizontal. Es un problema gravísimo, porque si yo me pongo de espalda, claro, y tiro la cabeza hacia atrás y me queda el agua en las orejas y trato de levantar las piernas y me calmo, la mayoría flota. Hay gente que no, que tiene flotabilidad neutro negativa, están en peores condiciones. ¿Y eso qué lo da? Que la densidad del cuerpo. La densidad del cuerpo. Ajá. Hay gente que, por ejemplo, le voy a dar un caso más concreto. Sí, sí, sí. Gente que hace CrossFit. Sí. Nosotros tenemos una competencia de CrossFit, tienen una musculatura sobredimensionada. Y ellos se hunden. La mayoría se hunden, porque ya tenían una flotabilidad neutra por la densidad de los huesos, como está conformado el cuerpo. Distinto a la mujer, que con el tejido adiposo tiene más flotación. Ajá. Entonces la mujer tiene más posibilidad de sobrevivir en el agua, pero hay mujeres que no, ¿eh? Mujeres que se desesperan, claro, entran en ese proceso de distrés, no hacen, hacen movimientos erráticos y erróneos, en vez de hacer movimientos de sustentación, hacen movimientos de abajo hacia arriba, empiezan a salpicar agua, lo que es asfixia por... inmersión y sumersión, claro, ¿no? Inmersión, están están tirándose agua, empiezan a tragar, empiezan a aspirar accidentalmente agua, sí, y empieza un proceso cuando empieza a aspirar agua de tos, y ahí es cuando la persona empieza a aumentar el ritmo cardíaco. Claro. Empieza ya a hacer aspiraciones agónicas, empieza a tomar agua, cuando hace una inspiración ya de inspiración con mucha agua, ya la persona está prácticamente entregada y queda en ese proceso, que si no se puede ir abajo inmediatamente, puede irse abajo inmediatamente. Uh-huh. Ha habido casos, hay secuencias donde hay nadadores que vienen nadando y tienen un paro cardíaco con expiración y tienen flotabilidad negativa, claro, eso se suman las dos. El cuerpo nunca, no siempre queda en superficie un tiempo, queda un poco en superficie y se empieza a caer, claro. Y algunos que caen más de golpe. Por eso que es el problema, nosotros tenemos ahí en los guardavidas lo que es el código X, la sumersión confirmada, que es uno de los más difíciles de tratar, sobre todo cuando es en el tema del mar. Claro. Que en el mar hay que tener muchísima más prevención, más precaución que en el resto. Claro. Igual en todo hay que tener mucha prevención, mucha más, pero en el mar tenemos el problema de las corrientes de retorno. Claro. No sé cuánto queda de tiempo, pero eso estaría muy bueno explicarlo. Bueno, repasamos primero así rápidamente. Bien. La cadena. Entonces primero era la prevención, sí. Reconocer el ahogamiento, proveer la flotación, extraer del agua siempre que fuera que sea posible, y la última es la RCP, que es la tratada de no llegar. Por eso el último, claro, círculo de RCP, nosotros también estamos... nos preparamos y queremos que la gente se prepare también para una RCP, claro, de calidad en cualquier situación, que no sea en el agua, sino fuera del agua, para que, claro, también... que con las medidas, los distintos pasos que vamos haciendo, vamos a tratar de evitar a llegar al... Siempre hay que tratar de que, claro, el último es la voz. Pero bueno, es mejor no pasar ni siquiera al segundo. No al segundo, por supuesto, claro. Pero claro. Por eso se da en la estadística que el 99% siempre es prevención.
Y creo que en otro programa habías nombrado, ¿no? O sea, porque no es lo mismo el RCP a una persona que sufre algún problema cardiorrespiratorio que el ahogado, ¿no? Nosotros los guardavidas focales, nosotros podemos tener una causa de origen cardíaco y actuar en la playa, por ejemplo, una persona que tiene un problema de origen cardíaco, un paro cardíaco, claro, y lo vamos a atender y hay desfibriladores, hay muchas zonas cardioprotegidas, y a esa persona seguramente el desfibrilador va quizás le va a salvar la vida, porque puede estar en fibrilación ventricular, claro, cosa que no pasa en el ahogamiento pleno, porque claro, ahí ya está en asistolía y si se cumple toda la cadena, ¿no? Que pasa paro respiratorio, paro cardíaco, es más difícil de poder sacarlo con un desfibrilador, pero puede darse. Hay casos que por ahí es una falla cardíaca, estuvo en el agua. Claro. Empezó por una falla cardíaca. Claro, claro, sí, pero sí, normalmente, ¿no? Cuando uno está viendo que una persona está en esta fase de ahogamiento, deja de respirar, tiene el paro respiratorio, las insuflaciones de rescate son fundamentales. Dentro del agua, fuera del agua, y después la secuencia. Es diferente en los protocolos. Claro. Acá es para el Lego, solo con las manos, y nosotros, porque es CAB, compresiones, después vía aérea y ventilación. Acá es directamente nosotros empezamos con ABC, vía aérea primero. Claro, Y nosotros el ver, mirar y sentir, ese que se le dice MES, el MES, que claro, no que ya no está más en todos los protocolos de las nuevas recomendaciones. Sí, para los Legos CAB, y para nosotros seguimos con la secuencia ABC. Pero podemos actuar en CAB, sí, claro, porque si tengo un problema de origen cardíaco de entrada, sí, tengo que actuar. Te ha tocado, ¿no? Seguramente. Sí, por suerte, me han tocado casos que fueron realmente leves. En toda la parte crítica trabajamos, pero digo, mucho en la prevención. Claro, no, por eso, eso habla bien. Muchas asistencias, nosotros trabajamos en preparación también, en asistencia de nadadores de aguas abiertas, y es tanta la prevención que no llegamos nunca a llegar a esa instancia. Bien. Y hoy cada vez está llegando menos, pero lamentablemente todavía nos faltan muchos recursos. Exacto. En la costa, sobre todo, para poder trabajar. Exacto. Sí. Ibas a hablar justamente, ¿no? De las corrientes de retorno. Corrientes. Normalmente mal llamadas chupones por muchos guardavías todavía, porque el chupón nos da una sensación de que uno que nos está chupando algo que nos chupa, y en realidad no es así. Son corrientes superficiales que se originan por las corrientes laterales en algunos sectores donde se rompe el banco, y esto es oblicua o perpendicular a la playa, nos saca detrás de la rompiente, 50-60 metros, a una velocidad de 1 m/s. Ah, es una velocidad muy importante, donde un nadador como un nadador que nada fuerte no podría nadar contra la corriente. Ah. De hecho, se puede observar porque cambia la coloración del agua. La ola ya no rompe porque ahí hay una profundidad mayor, hay algunos factores que se determinan. Que ustedes con el ojo clínico lo... Sí, lo pero termina, ¿no? Lo importante es que también lo detecte la gente común, que aprenda a detectarlo. Nosotros guardavidas tenemos que señalizar dónde está la corriente de retorno. Ah. Ya la gente no se puede bañar. Lo que puede ser que a veces hay una ruptura del banco en forma... natural. Sí, natural y rápida. Todo, sí. Uno lo puede ir también deduciendo en función de cómo están las condiciones. Se da esto en la marea, cuando la marea está bajando en el límite medio de la marea, o sea, son 6 horas, yo tengo un sistema semidiurno, 6 horas sube y 6 horas baja. En las 2 horas medias de la bajante es donde se produce la mayor corriente, la corriente más fuerte. Y ahí es donde se producen las mayores emergencias. Claro. Esto se puede tranquilamente, de hecho hay estudios en donde se han hecho donde está el mayor riesgo de que se produzca un accidente. Y hay muchas campañas, esto del ahogamiento, todo es prevenible, hay mucha prevención por hacer, hay mucha gente que trabaja en prevención. Claro, 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 claro. Pero bueno, es la responsabilidad, ¿no? del guardavidas, que no solamente velar, sino es el que determina la cuestión de las banderas famosas, ¿no? Exactamente. Que se colocan. Por eso hay que respetarlas, sobre todo ahí están las banderas de mar dudoso, peligroso, mar bueno, que se interpone cuando no hay riesgo de este tipo de corrientes, claro, hay oleaje moderado, suave. De todo tiene que ver también, depende de la incidencia del viento, de dónde viene.
Estas son factores que van variando, el tiempo, también fauna marina, el problema de las tormentas eléctricas también, algo también que hace muy reciente se ha tomado algún tipo de medidas con la bandera de prevención, negra y blanca, con el rayo, que todavía la gente no toma la... no lo toma con una serie, con la seriedad que corresponde, porque a veces está la bandera, los guardavidas insisten en que hay que salir del agua y se quedan. Se quedan. Así que, y otro riesgo también que hay, que uno lo ve en la costa en algunos lugares, son toda la ferretería que hay, ¿no? Las motos de agua, los casas, eso también pero es un para riesgo eso, más que se suma, ¿no? Para esto tenemos, la prefectura regula las entradas y salidas de embarcaciones a motor. Claro. Hay una zona restringida, no pueden andar. Pero los kayaks sí es un problema. Claro. La prefectura debería controlarlo un poco más, porque cualquiera, si bien es un bote a remo para la prefectura, y para nosotros es una embarcación, la mayoría de los que salen en kayak no son idóneos. Exacto. Entonces es un riesgo gravísimo para la persona que lo usa, porque además puede tener complicaciones en la vuelta, en la ola, problemas raquimedulares. Claro. Y además ese kayak suelto de 30 kilos en una ola de 40, 50 o 60 centímetros es a un chico le puede producir un vuelve importante. Claro. Y a su vez como consecuencia de eso sufre el ahogamiento, ¿no? O sea, debería haber... existe la legislación, pero se debe... controlar más y concientizar. Bueno, la verdad interesante, ya llegamos al final del programa, pasa rápido. Y de alguna manera, bueno, es importante esto, identificar que en una actividad tal vez que puede ser recreativa, donde no solamente es hacia uno mismo, sino hacia terceros también, ¿no? Los riesgos que existen. Por supuesto. Y la importancia de la figura del guardavida, su formación integral, la importancia que tiene, digamos, su presencia y fundamentalmente, como bien lo dijiste, en la prevención. Sí, ¿no? es la autoridad de aplicación en todos los espejos de agua, de un natatorio, hasta una, porque a veces está en una pileta muy chica y todo el mundo piensa, bueno, ¿para qué está el guardavidas? ¿Para en realidad está, es, ¿no?, muy importante. Es tan importante como el guardavidas que está en el mar. Exactamente. Así que Alejandro, un placer, la verdad. Bueno. Te estaremos invitando a probar otro programa seguramente. Perfecto, así que ningún problema. Bueno, estamos juntos. Cualquier cosa, si quieren comunicar con vos, hay una dirección de mail, perfecto, así que... Pero la prevención es fundamental. Ahí está, perfecto, el mensaje. Bueno, bien. Fundamental. Bueno, y con ustedes nos despedimos hasta el próximo programa de Interfase. Muchas gracias.